pozole. Muy buenos días. El día de hoy me encuentro en el distrito de San Borja y les voy a hacer un recorrido por la avenida San Borja Sur. Así que amigos, acompáñenme a ver el video. Y bien, a solo una cuadra se encuentra el distrito de San Isidro y a partir de este punto se encuentra el distrito de San Borja. Este es el centro observatorio de videocámaras del distrito. Ese es el parque de la familia. Les voy a hacer un breve repaso de este lindo parque, que aún mantiene la decoración de Navidad. Ya estamos en la segunda semana del mes de enero. Esta es la cuadra 1 de la avenida San Borja Sur. Y miren qué bonito, aquí han formado una familia en tamaño natural, todo con arbustos, plantas. Ahí se aprecia una estación de bicicletas. Todo ello es la cuadra 1 y 2. De San Borja Sur. Yo podría decir que la avenida San Borja Sur es un 80% residencial y solo un 20% comercial. Algunos restaurantes, pequeños negocios comerciales. Algunos edificios de oficina, pero por lo general son casas, edificios de departamentos familiares. Thank you.
Ahora, lo bueno es que en el medio de la avenida han colocado una ciclovía. Amigos, si han tenido la oportunidad de visitar o recorrer toda esta avenida, agradeceré que me dejen un comentario y me cuenten su experiencia. Ahora me encuentro en la cuadra 3. Ahora me encuentro en el cruce con la Avenida de las Artes Sur. Al frente, el Hotel Palmetto. Ahora ya me encuentro en la cuadra 4. Y miren qué lindo todo este grupo de árboles gigante que proporciona sombra tan necesaria ahora en verano. Y bueno, la primera impresión que tengo es que el distrito de San Borja le da mantenimiento a toda la área de jardines, parques. Asimismo, tiene una ciclovía bastante amplia, bien señalizada. Y como pueden apreciar, las casas antiguas son de 1 o 2 niveles. En promedio superan los 1000 metros de espacio, 1000 metros cuadrados. Asimismo, es una avenida bastante tranquila. Me parece que por aquí no transita transporte público, ya que no se suele escuchar las bocinas de los autos, buses, taxis. Ahora me encuentro en la cuadra 5 y en toda esa esquina se viene un proyecto de la constructora Vinda. El precio va desde 299.000 soles. Imagino un departamento de solo una habitación.
Al frente, Las Lomas Hotel. Y me parece que en este punto he llegado a una de las estaciones del metro, la estación San Borja Sur. Ahí pueden apreciar Metro de Lima, línea 1. Avenida Aviación, cruce con San Borja Sur, cuadra 5. Amigo, me gustaría saber si ustedes han tenido oportunidad de hacer uso del Metro de Lima, o también conocido como tren eléctrico. De ser así, agradeceré me dejen un comentario qué tal fue su experiencia y si lo recomiendan como otro tipo de transporte alternativo al convencional. Todo ello es la avenida Aviación. Ahora continúo por la cuadra 6 de San Borja Sur. Aquí se encuentra un monumento. Y miren, aquí han formado un pequeño espacio donde han utilizado bicicletas como macetas. Al frente, el Hotel Britannia. Y como pueden apreciar, esta avenida es muy tranquila, no se filtra el ruido del tráfico. Un mini gimnasio,
Y bueno, ya me encuentro en la cuadra 7. Se puede ver personal del municipio dando mantenimiento a los jardines. Una bonita fuente de agua. Y miren, tienen la bandera de Palestina, algunos elementos del Medio Oriente. Y bien, ahí pudieron apreciar un bonito espacio dedicado al hermano país de Palestina. Y bien, en este punto he llegado al cruce con la avenida San Luis. Al frente, una escultura que tiene la forma como si fuera un dragón chino. Ya me encuentro en la cuadra 11. Y bueno, les comento que es la primera vez en mucho tiempo que no he tenido que lidiar con las bocinas de los autos, de los buses. Podría decir que esta es una de las avenidas más tranquilas para transitar.
Ahora me encuentro en el Boulevard Surco. Es un bonito parque. Y bien, en este punto he llegado al Parque de la Felicidad. Es un bonito parque que cuenta con esta pequeña laguna, un puente de madera que cruza la laguna, fuente de agua. Y en todo el alrededor, un jardín extenso, compuesto por árboles, flores, gras natural. Es un bonito espacio para tomarse fotos, pasear. Me parece que en este momento hay una sesión de fotos de una quinceañera. Una bonita pérgola. Un pozo de los deseos. Y bien, ahora me encuentro en el cruce Girón Paseo del Bosque con San Borja Sur. Ya me encuentro en la cuadra 12 de San Borja Sur. Y bien, en este punto he llegado al Parque Olímpico. Pueden apreciar el símbolo del Comité Olímpico. Una familia que está practicando atletismo con un mensaje bien claro: actitud. Me parece que este tiene el auspicio del Instituto Peruano del Deporte.
Y bien, ya a partir de este punto, de la cuadra 12 de la avenida San Borja Sur, se convierte en avenida de la Floresta. Y bien amigos, en este punto doy por culminado el video el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por la atención. No olviden por favor suscribirse al canal, así están atentos al contenido que suban los próximos días. Desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.